Mi nombre es Pablo Vadillo. Soy policía en Barcelona. ¡Quieto, quieto! ¡Saca todo! Mi curiosidad me ha llevado a emprender una misión que ningún otro policía español ha realizado hasta ahora. Con una persona inocente en el interior que hay que sacarla con vida. Ahora poca broma porque acabamos de escuchar disparos. Patrullar por las ciudades más peligrosas del mundo. ¡Fiscalía, abra la puerta! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, ay! En las calles más oscuras y violentas. Lleva un M16, arma de guerra. Que no haga fuerza porque te vas a hacer daño. Por primera vez tengo que salir a trabajar sin mi arma. Cada día te levantas con ganas de matar. Buenos días. Comienzo esta aventura desarmado. Caracas, la segunda ciudad más violenta del mundo. Sube la mano. En estas calles, donde viven 6 millones de personas... Te matan, te quitan los carros, te secuestran. Hay 5 millones de armas de fuego sin control. ¿Habéis oído? ¿Estaba grabando? Ahora poca broma porque acabamos de escuchar disparos. Llego a la capital venezolana desarmado, justo cuando atraviesa uno de sus peores momentos, inmersa en una espiral de crímenes que se cobra al año unas 4.000. Te tiro para robarle una moto, ¿eh? Ahí, venga, segurito. Para los delincuentes, los malandros, como los llaman aquí, la vida cuesta lo mismo que un teléfono móvil. ¿Tenéis secuestrado un autobús? Sí. ¿Con pistola? En Caracas está el barrio más peligroso de Latinoamérica. Sucre. Que cuenta con su propia policía. ¡Fuego! Vengo a esta ciudad con un solo propósito. Trabajar con la policía de uno de los rincones más violentos del planeta. Antes de patrullar estas peligrosas calles, quiero saber cómo es el entrenamiento y la preparación de la policía de Sucre. Ellos van a ser mis compañeros en los próximos días. Así que estoy ansioso porque me cuenten qué me voy a encontrar en la calle. Barrio José Félix Rivas, San Blas, carretera vieja Petare Guarena. Son lugares extremadamente peligrosos. Altos índices de violencia. Dos. Uno. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Él es Pablo, de la Policía de España, que tiene el rango de cabo en la policía de dicha localidad. Okay, viene a ver cómo es el proceso de formación, entrenamiento constante que ustedes reciben para mantener su seguridad y salir el día a día de la protección de cada ciudadano. La delincuencia ahorita actualmente está muy bien equipada. El funcionario contamos nada más con estas armas de reglamento, por lo tanto tenemos que estar constantemente en entrenamiento y reentrenamiento. Aquí, los delincuentes están más y mejor armados que la policía. Imagino que ese es el motivo por el que estos agentes centran su entrenamiento en utilizar el arma más rápido que ellos. La vida de los ciudadanos. Creo que esa es su única ventaja. La vida de su compañero depende de este entrenamiento. Dos. Ahora que están haciendo entrenamiento sin munición para coger habilidad de extraer el arma. Exacto. ¿Cómo sacar el arma mucho más rápido? Uno. Si portábamos un arma de fuego, tenemos un pie en la cárcel y uno en el cementerio. Dos. ¿Cuánto queda? Un mes. ¿Y lleváis? 11 meses. ¿Duros? Sí. ¿Sí? ¿Muy duros? ¿Cuántos empezasteis? Alrededor de 40 personas. 40. ¿Y quedáis?
18. 22 han quedado en el camino. Sí. ¿No os da ningún tipo de miedo lo que vais a enfrentar? En mi particularidad vengo cerca de esos barrios, como quien dice. Vivo la realidad día a día. Por eso estoy acá. Hay muchos de tus vecinos que no saben que eres policía, que estás aquí en la academia. Por supuesto, no saben. Entre menos sepan mucho, mejor para todos nosotros. No, ahorita la realidad en Venezuela no permite decir que tú eres policía. Nuestro entrenamiento no se basa tanto en que pensando en que vamos a tener que acabar cualquier día utilizando el arma de fuego. Sí que puede ser, pero es muy improbable. Sería por las diferencias de como que dice, de violencia que existen entre países. Exactamente, la policía nos adaptamos a las necesidades de la zona donde trabajamos. Un arma de fuego como esta, costando mucho dinero. Y los antisociales prefieren matar al policía para llevarse el arma. Con el arma le colocan varios accesorios y se convierte en una ametralladora. Pensar que les merece la pena matar a un policía por llevarse una simple pistola. Ha matado a una persona con un celular. Una muchacha de 19 años, hace un año, ella se negó a entregar el celular, llegó el delincuente y le dio un tiro en la frente. ¿Te gustaría pertenecer, aunque sea por un periodo de prueba, a la Policía Municipal de Sucre? Pues ahora no te lo puedo decir porque no lo sé, pero dentro de unos días ya seré un polisucre. Después de ver cómo se entrenan, comienzo mi patrullaje con Polisucre. Ahora me siento mucho más confiado. La policía de Sucre es municipal. Sin embargo, tengo la sensación de que se enfrentan cada día a situaciones propias de un conflicto armado. Buenos días, Cabo Vadillo, bienvenido. Yo soy el supervisor jefe Raúl Mejía, de la policía de Sucre. Este es el barrio donde vamos a trabajar. Esto es una parte mínima de todos los barrios que tú vas a ver. ¿Cuántos barrios hay aquí? Hay diferentes estadísticas. Hay quienes hablan de 600, 700, 800 barrios. Podría decirte que 1.600.000 habitantes. 1.600.000 habitantes. Sin contar los transeúntes. Te voy a invitar a que te coloques el chaleco, porque aquí todos debemos usar chaleco, porque no estamos en un sitio totalmente seguro. En todo momento que esté en la calle, incluso aquí en comisaría, me lo coloco. Ya que no puedes estar armado, por lo menos tenga algunas de las medidas de seguridad. En España hay gente que se lo lleva siempre puesto. Yo me lo pongo solo en contadas ocasiones, cuando veo que la intervención puede ser más dura de lo normal. Yo estoy acostumbrado a tener el chaleco colocado casi, bueno, te puedo decir 18 horas continuas. Bueno, a veces uno se lo quita para ir a bañarse, más nada. Bueno, sí, para bañarme sí, pero para mear no. El riesgo que uno corre acá, no habría nunca el dinero para pagarte por esta profesión. En España hay un plus en las policías que se llama el plus de peligrosidad. O sea, estoy jugando la vida cada día y no os pagan prima de riesgo. No. Si os tuvieran que pagar ese plus de peligrosidad, sería más que el sueldo, casi. Me parece increíble que estos agentes no cobren plus de peligrosidad y, sin embargo, trabajen en el barrio más peligroso de Latinoamérica. El pote donde medida de seguridad, desmontamos el arma. ¿Y así la entregáis dónde? En el parque de armas. Si venga, muéstramelo. Siempre tiene que haber uno custodiando las armas aquí. Nosotros llegamos. Con la medida de seguridad también, está en la corredera atrás. Él verifica que no hay un arma, una cartucho en la corredera. Pues retiro mi arma de asignada de fuego y salgo al área con mi arma. Pero yo aquí no puedo. No, aquí no. Tiene que nacionalizarte venezolano. Sí. ¿Dónde puedo pedir el permiso para estos días? ¿Dónde puedo pedir el permiso para estos días? Porque creo que me va a hacer falta, ¿eh? No te va a hacer falta porque está bien acompañado con nosotros, la Policía Municipal de Sucre. ¿Y si se ponen las cosas malas, no hay ninguna que me pueda dejar? Para nada. Primero, no. Está su protección. Pues, venga. Su seguridad. Bueno, pues venga, vamos a patrullar, ¿no? Bueno, pues. Venga, vamos. Solo el año pasado murieron asesinados en Venezuela 155 policías. Y su sueldo medio es de 300 euros al mes. Creo que hay que tener mucha vocación para asumir tanto riesgo y tan poco beneficio. Por lo menos aquí en Venezuela hoy en día el índice de muertos está entre 18 y 25 años de edad. ¿Tú consideras que en los 19 años que llevas de servicio has arriesgado muchas veces tu vida? Sí.
El sueldo básico está entre 5.500, 5.300 bolívares. Como decimos aquí los policías, uno sale a trabajar, pero no sabe si regresa. Y realmente, yo me pongo en su lugar y no debe ser nada fácil para un policía enfrentarse cada día a delincuentes que son capaces de matar por un teléfono móvil. Hay un homicidio, posiblemente por ajuste de cuenta. Primera noche de patrulla en Caracas y ya me encuentro con un ajuste de cuentas. Por ahora solo tenemos un charco de sangre. Acabamos de escuchar disparos. ¿Habéis oído? ¿Estaba grabando? Ahora poca broma, ¿eh? Ahora poca broma porque acabamos de escuchar disparos. Y de hecho ha sido por aquí porque huele a pólvora justo aquí en este callejón. En este caso normalmente lo hacen cuando se ve que lo seguimos muy de cerca, lo siguen muy de cerca. Lo hacen con esto para que el policía no pueda correr tanto detrás de ellos tan rápido por miedo a encontrárselo y que le dispare de cara. Por eso hacen algún tiro intimidatorio. Podemos ver la complejidad de la zona. Hacen un tiro, no puedes correr detrás de ellos porque en cualquier esquina te lo puedes encontrar de frente, con lo cual le da ventaja a poder huir y salir corriendo. Ahora a saber por qué calla tomado. Cuando el compañero lo fue a seguir, se le atravesó una mujer. Que es lo que te comenté hace tiempo, que aquí lamentablemente nosotros no contamos con el apoyo de la comunidad. La comunidad apoya al delincuente. Y escuchaste que, bueno, que efectuaron un disparo, imagino que fue para persuadir de que no lo siguieran. Efectuó el disparo, lo que pasa es que cuando voy a la esquina, estaba una persona, una señora, y fue la que me evadió para que se fuera el delincuente. Fue el día de nosotros. ¿Y tú has visto el disparo como? ¿Tú has visto cuando lo efectuaba? Sí, el disparo pegó una de las paredes. ¿Y por eso fue que en la esquina me aguanté? Yo pensaba que lo había hecho hacia arriba. No. Dirigiéndolo hacia ti. Ellos disparan corriendo de espalda. Claro. Para que tú no le dispares. Mira la forma que ellos tienen de disparar cuando corren. Ellos te corren y te disparan así. Claro. Y si tú les disparas a ellos, le estás disparando por la espalda. ¿Qué te parece? Ponce, yo te he visto que tú eres rápido corriendo y eres bastante ágil por estas calles. Si no hubiera efectuado el disparo, probablemente lo hubieras cogido. Exactamente. Puede ser que lo hubiese alcanzado. Pero en el momento de oír el disparo, has disminuido. Tengo que frenarme y más cuando veo a una tercera persona. Es muy común que en estos barrios los vecinos protejan antes a los delincuentes que a los policías. Ahora tenemos que ir con más cuidado, porque como nos acercamos a una zona de fiesta, ahora sí que podría ser un momento de sorprender a una persona que estuviera armada. Y es cuando es peligroso, cuando los sorprendes. Si ellos te ven llegar, huyen, a lo mejor, y evitan el enfrentamiento. Cuando no tienen escapatoria es cuando se enfrentarían. Cuando os paréis, siempre intentar pararos detrás de una pared. No os quedéis parados en la pared baja. Joder, tío, ¿eh? Me empieza a creer lo habitual que es encontrarse un tiroteo por estas calles. Y te matan, te quitan los carros, te secuestran, te violan. Es la realidad. Nos secuestraron 6 horas. ¿A ti también? Hace 7 años, sí. Se llevaron todo de la casa. Se llevaron todo. Y nos soltaron como a las 2 de la mañana, desde las 7 de la noche. ¿En vuestra misma casa os secuestraron? En la misma casa, y se llevaron todo de la casa. Aquí no hay justicia. La justicia la toma cada quien por sus manos. Y es la realidad. Todo lo que le estoy diciendo es la verdad. No hemos encontrado a la persona que ha efectuado los disparos. Así que vamos a la clínica donde al parecer los vecinos han trasladado a la víctima. ¿Y ahora dónde nos vamos a ir? Vamos allá a contactar de que haya ingresado. Pues venga, vamos para ahí. Vamos a un centro clínico que está aquí cerca a contactar de que la persona
que levantaron de allí, la hayan llevado allí a ese lugar para que le dieran los primeros auxilios. En nuestro país, las personas entre 18 y 25 años se están matando por algo que no vale la pena. Vamos a verificar que esté aquí. ¿Sabes si él tenía problemas con nadie por ahí? No, seguro. ¿Tú lo recogiste? ¿Lo agarraste? ¿Cuántos años tiene él? Trujillo. 19. ¿Estás seguro que no tenía nada? A nadie le dan 12 tiros para robarle una moto, ¿viste? Eres hermano de la víctima, tú. Pero yo soy mi hermano. ¿Qué harías tú si un hermano claro. Te tiró así? Coño, hay que entender el dolor ajeno. ¿Tú sabes por qué ha sido? ¿Eh? ¿Ese es familiar suyo? Ese es el hijo de él. Ah, ese es su hijo. Ah, ok. Le dieron los tiros para robarle la moto. Es obvio que a nadie le dan 12 disparos para robarle una ¿cuántos? Moto. 12. ¿12 tiene, tiene 12. Tiene 6 en la espalda y lo demás a nivel del pecho y las piernas. ¿12 disparos? 12. Nadie le dan dos para robarle una moto. Entonces, es obvio que no es así, es un ajuste de cuenta y eso es lo que vamos a ahondar más, a ver qué era lo que, en qué problemas andaban, si ustedes son de banda distinta o tenía algún problema con esta persona que fue la que los auspició. Primera noche de patrulla. Ya nos han disparado y he asistido a un ajuste de cuentas. Por desgracia, no es más que uno de los miles de homicidios que se producen al año en esta ciudad. Es fácil quedarse desarmado. No hacemos nada. Esta comisaría de Polisucre fue construida para ser un polideportivo. Hoy es la comisaría que recibe más delincuentes de toda la ciudad. De hecho, sus calabozos están saturados. Aquí es donde llegan los detenidos inicialmente. Una vez que llegan aquí, se ponen a la hora del Ministerio Público. Y están a la espera de que lo reciba el juez. ¿Qué tipo de delitos han cometido la gente que se encuentra aquí? Por robo, secuestro, por tenencia de sustancias estupefacientes. Tenemos una detenida femenina que está por delito de robo. Se llama Sara. ¡Sara! ¿Y por qué estás aquí? Por robo. El novio mío estaba robando. Y entonces yo estaba con él y me implicaron el robo. ¿Qué barrio eres? En la calle hay demasiada gente mala. ¿Qué es lo peor que has visto en la calle? Lo peor que he visto es un intento de violación. ¿Un intento de violación? He visto gente así, pasando hambre, pasando trabajo, pidiendo dinero. ¿Muertos has visto también? Claro. Que de repente uno está en una fiesta, llegan personas así armadas y los matan y... No, imagínate, pues uno se pone a contar cuántas personas matan en esa fiesta. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Un mes. ¿Un mes? Tengo dos hijos también. ¿Tienes dos hijos también? ¿Y con quién están tus dos hijos ahora? Con mi mamá. ¿Cuánto tiempo hace que no los ves a ellos? A ellos, desde que... Desde que estás aquí, un mes. No pueden venir a verte aquí. Ni tampoco quisiera que me vieran aquí. De ahora en adelante pienso en trabajar y estudiar y cambiar, pues cambiar. De una chica que está entregando ahí comida, es un procedimiento normal. Todos los familiares deben traerle el desayuno, almuerzo y cena. Y tienen que ser en envase desechable. ¿Qué tiene? ¿Algún familiar dentro? Sí, mi esposo. ¿Y le trae cada día la comida? Sí, todos los días. ¿Qué tiempo lleva aquí? Ya
tiene 42. 42 días. ¿Cuánta gente hay ahora mismo aquí dentro? Actualmente tenemos 75 detenidos. En teoría, solo deben estar días aquí. Pero estos calabozos se convierten en prisiones improvisadas. Y los detenidos pasan meses entre estas rejas antes de pasar a disposición judicial. ¿Cómo te llamas? Freddy. ¿Por qué estás aquí? Por robo. ¿Por robo? ¿Qué tipo de robo? Por el teléfono. ¿Cómo fue el robo? Con un cuchillo. ¿Con un cuchillo? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? 3 meses y 15 días. ¿Sabes ya cuándo vas a salir? No. ¿No lo sabes todavía? ¿Ni sabes lo que te queda? No sé todavía cómo voy a salir. ¿Te quieres ir a la calle? Sí. Bueno, no sabes lo que te queda todavía, ¿no? Por estar aquí. ¿Cómo pasas el día aquí? ¿Qué haces durante el día? No, ¿dormir? Sí. ¿Todo el día durmiendo? Todo el día. ¿No haces nada más? Nada. ¿Dormir? ¿Y por la noche qué haces si duermes por el día? Quiero dormir también. ¿Dormir también por la noche? Pues ha sido un placer hablar contigo. Espero que salgas pronto y que cuando salgas te comportes bien. ¿Eh? Y no seas un gamberrillo, que tienes cara gamberro. ¿Eh? Salimos de nuevo a patrullar por uno de los barrios más peligrosos de Latinoamérica. En pocos días he visto mucha más violencia que en años de trabajo en España. Ahorita vamos a José Félix Rivas, un barrio sumamente peligroso. Este es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica. Las calles son muy estrechas, por eso necesitamos vehículos rústicos. Un enfrentamiento con policías del CICPC, Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, con unos delincuentes. Acabamos de llegar aquí, donde al parecer dentro del domicilio ha habido un enfrentamiento armado entre policías y algún delincuente, y al parecer hay un fallecido. Estas son las motos con las que han llegado aquí los delincuentes. Los vecinos han avisado a los compañeros de Poli Sucre de que habían entrado aquí 4 individuos armados a la carrera, que se dedican a homicidios. Los Poli Sucre ha asegurado la zona, ha llamado al equipo de investigación, que son los que encontramos aquí de paisano, y únicamente con sus chalecos y sus pistolas han tenido que venir al domicilio a detenerlos. Ha sido un tiroteo muy intenso, ¿ha habido muchos disparos o han sido pocos disparos? Sí, muchos disparos. Aproximadamente 20 minutos de tiroteo. ¿20 minutos de tiroteo? ¿Sabemos por lo que estaban haciendo, qué venían de hacer, qué delito habían cometido o simplemente que venían? Relacionado en homicidios. ¿En homicidios? ¿Cuántos han entrado en la penetración de policía? 15 funcionarios. ¿Y han entrado, por lo que veo, solamente? Con los chalecos. Con chaleco y ya está. Son las 10 de la mañana y realmente ya, o sea, empieza pronto la faena, ¿no? Empieza el día temprano y pronto. Se les ve tranquilos, calmados, como que es un trabajo más del día a día. Y los 4 fallecidos ya se los han llevado para... Ya están en la morgue, en el hospital. Aquí mismo es donde se ha producido el enfrentamiento. Como podemos ver, los tiros van de dentro para afuera, lo que quiere decir que los primeros que han disparado han sido los delincuentes a los policías cuando llegaban a por ellos a detenerlos. Y luego ha habido un enfrentamiento interior donde los policías han tenido que acabar abatiendo a los 4 delincuentes. Porque normalmente en España, para un enfrentamiento de estos, hubiéramos llamado, seguramente, si está preparado, si se puede, con tiempo, al grupo de operaciones especiales, y esos vienen con pantallas balísticas, con casco balístico, con armas automáticas semicompactas, en fin, una serie de... Yo veo, les admiro a ustedes que entran con una Glock o con la que lleven una semiautomática y un chaleco. No se te haga extraño en este juego, yo domino. Y muy
calientes son las calles donde yo camino. Aquí cualquiera por $2 pierde la vida. Y no es por pobre, pero aquí matan la puta. Cuadra está llena de malandro. Tan común y cotidiana es la violencia en Caracas que en sus cementerios sucede algo que jamás había visto en ninguna ciudad del mundo. Se veneran, como si fueran santos, a quienes murieron delinquiendo. Nadie mejor que un periodista de sucesos como Gustavo para contarme qué sucede en Caracas. Estamos en el Cementerio General del Sur en Caracas, en el oeste de la ciudad de Caracas. ¿Y qué es lo que nos trae aquí, Gustavo? Hubo ciertos malandros, como los llamamos en Venezuela, delincuentes antisociales, que a lo largo de los años 40, 50 y 60 robaban a los más ricos para proveer a los pobres. Una historia muy parecida a la de Robin Hood. Esas imágenes de esos malandros se fueron agrupando en lo que es la Corte Calais. Está conformada por todos estos individuos y hay mucha gente, muchos devotos, que de alguna manera van a venerar a estas imágenes y le piden a estas imágenes. Puede decirse cultura a la delincuencia, ¿no? Es una cultura a la delincuencia, un poco a la violencia, ¿no? La imagen más reconocida de la Corte Calais es Ismael, el del gorro amarillo. Digamos que es la figura más representativa de la Corte Calais. Es típico que le den de fumar. Yo creo que es parte del rito. O sea, los malandros vienen aquí a pedirle a los santos malandros que los cuide, que los proteja, ¿sí?, que les ayude. Sí. Siempre están aquí los mismos vigilando, todos los días. Los 7 días de la semana se lo pegan aquí. Eso es su trabajo. 165 días. ¿Sí? ¿Qué es lo que le piden al santo en retribución? Lo de mi parte, lo que yo le pido al santo es vida y salud. Ahora no sé lo demás que le pedirán. ¿Y vosotros por qué venís aquí? Para pedirle fuerza, sabiduría, protección. Estas gorras que hay aquí, ¿qué significa tanta gorra que hay aquí? Las ofrendas. ¿Y ofreces la gorra por algún motivo en especial? ¿Por qué motivo? Bueno, pues los profetas. Y aquí veo que la gente, todo el mundo que viene, pues da su donativo. Y la colaboración. Para que siempre esto se mantenga. Claro, y para ayudarnos a nosotros, porque también nosotros nos mantenemos de ahí. Solamente en el año 2013, el año pasado, hubo 5.000 homicidios solo en Caracas. Solamente en el año 2013. Son cifras de un país en guerra. Podríamos considerar que esto es una guerra con la violencia, sí, como está aquí. Totalmente. Las bandas delictivas que operan en Caracas están conformadas por jóvenes que no superan los 14 años. Tú eres periodista de sucesos. ¿Qué te encuentras a diario? Nuestro día comienza en la medicatura forense. Tenemos que, de alguna manera, buscar historias en la medicatura forense. ¿Qué es la medicatura forense, para que lo entienda la gente? Sí, la medicatura forense es la morgue donde llegan los cadáveres de las personas que murieron violentamente. El año pasado nos encontramos con una señora que perdió 3 hijos víctima de la violencia, los 3 asesinados, porque fueron objeto de robo. Y esa misma señora, ese mismo caso, había ido 3 veces a la medicatura forense de Bellomonte, en Caracas, a retirar a 3 hijos en diferentes momentos de su vida. Esa señora perdió 3 hijos víctimas de la violencia. Es una crisis de valores. En Venezuela, lamentablemente, estamos pasando por situaciones políticas, sociales, económicas, que han dejado a un lado los valores. El año pasado, yo tuve la oportunidad de participar en la Comisión para el Desarme de la Población en Venezuela. Y los ponentes nos decían que en los sectores populares, los jóvenes, cuando les preguntan qué quieren ser cuando grandes, solo hay 2 opciones: policía o malandro. Esa es la expectativa de vida de los jóvenes en los sectores populares: o ser malandro o ser policía. Eso evidencia una crisis de valores terrible en Venezuela. Es complicado asimilar el riesgo que diariamente corren estos compañeros. Su preparación es fundamental. Ahora estoy con la unidad canina de Polisucre. Estos perros están entrenados para localizar armas de fuego. A pesar del riesgo, no me resisto y quiero entrenar con ellos. Se llama Jerry, ¿no? Por si acaso veo que no para, le digo Jerry y ya está, ya está. ¡Mamá, suéltalo, mamá! Voy a recibir así. Lo que él venga.
Sí. Aquí. Sí, le lanza al piso. Me jode el hombro. No, ¿no? Lo jodes a él y lo mata a él. ¿Cómo? Lo jodes a él y lo matas a él. No lo aguanto. Si él agarra aquí hacia el impacto, y tú tienes la mano fuerte. Te va a morder. Pero me puedo quedar así. Te puede quedar ahí. Y escondo la mano, claro. Claro. No hará mucho movimiento en la mano, porque si no. ¿La mano? Hombre, a ver, no, tranquilo que la guardo por cojones. Esperé aquí así. Esperaré aquí así, me cogerá. Me dejaré llevar así para abajo. Exactamente. Lo que hay que hacer. Corre de frente, los brazos aquí. No voltees nunca hacia atrás. Me da miedo es que luego que me enganche la mano, seguro, ¿no? Tranquilo, la cara no. Por eso te digo, va a caer aquí así. Cuando caiga, no te muevas. Suéltalo cuando quieras. Pellizca, pellizca. Aunque lleve este traje, cuando te engancha bien la chichilla, pellizca. De nuevo, en la comisaría de Polisucre. Esta vez para meterme en el mismísimo infierno. Sus calabozos. ¿Y qué va, hermano? Nada de la libertad de la calle. ¡Libertad! 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 Bueno, esta es la situación actual de cómo se encuentran los que son apresados por la policía, que cometen todo tipo de delitos en las calles, nos han estado diciendo, así como secuestros, homicidios, enfrentamientos con la policía con armas de fuego y una gran cantidad de delitos. Pero los derechos humanos de acá, los derechos humanos de acá, sí, no tienen nada que hacer justamente. No han hecho nada. Mira cómo estamos, mira cómo estamos, mira como la propia rata, mira como la propia rata. ¿Cuánto llevas tú aquí? 5 meses. ¿Por qué? Por robo. ¿Robo de qué? Robo de prendas. ¿De prendas? Oro. Prendas de oro. Prendas de oro. Cadenas. ¿Con pistola? Con arma blanca. ¡Libertad! 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 ¿Un autobús? Ah, no, lo teníamos secuestrado. ¿Teníais secuestrado un autobús? Sí. ¿Con pistola? ¿Cuántos erais? Aquí es relativamente común escuchar que unos malandros han secuestrado un autobús para obtener dinero. Se pierde un poco la noción del tiempo aquí, ¿no? ¿Y cuánto tiempo vais a estar aquí, lo sabéis? ¿Cómo está? 45 días. Voy a seguir robando. ¿Vas a seguir robando? ¿Lo tienes claro? ¿Cuánto tuviste secuestrado a la persona? Un mes secuestrado a la persona. ¿Y qué pedíais por el secuestro? Ah, ¿qué pedíais por liberarla? Millones. ¿500? 500 millones. 500 millones de bolívares. ¿Y os pillaron? Claro. ¿A cuántos? A 6. ¿Dónde la capturaste? Ah. ¿Dónde capturaste a la persona? ¿Dónde la cogiste? En Las Mercedes. ¿Eh? En Las Mercedes. ¿Que es un barrio bien? No. Una organización. ¿Una organización? ¿Y os la, la llevasteis a dónde? Ah. ¿A dónde os la llevaste? A Santa Lucía, para allá por un monte. ¿Eso qué son, petares? No, eso es un monte por un allá monte. Por Santa Lucía. ¿Y la tuvisteis un mes? Un mes. Y al final os pilló la policía y se quedó liberada, ¿no? Enfrentamiento. ¿Enfrentamiento a tiros? Claro. ¿Falleció alguien? ¿Murió alguien? Dos personas. Amigos tuyos. Claro. Yo me caí en un enfrentamiento. ¿Os enfrentasteis a la policía a tiros? Claro. Eso es una pena grave aquí, ¿no? Claro. O sea, te queda tiempo. Claro. Hermana también está por homicidio. ¿Tú eres su hermano? ¿Esto qué es? Sí, ¿un tiro? Pero no la policía.
enfrentamiento con ellos. Claro, porque los recibisteis a tiros por el secuestro. Vosotros entonces se puede considerar que sois los malandros, ¿no? Aquí todos somos malandros. Todos los que estamos aquí son malandros. A los violadores. Que los agarréis y los matáis, ¿qué decís? Los matamos. ¿Aquí vienen también violadores? Claro. No, no los dejáis entrar. ¿Cómo los mataríais aquí? Claro que vienen usted no sabe. ¿Aquí dentro hay armas? ¿Aquí dentro hay armas? No, no puede haber. ¿No? ¿Cómo va a haber armas aquí dentro? Se ahorca, se ahorca. Se ahorca. Entre todos, ¿no? Estamos entre lo mejorcito de Venezuela, ¿no? ¿Eh? Es el AMPA. Estamos en la primera división del crimen, ¿no? ¿Qué opináis si yo dijera que soy policía en España? ¿Qué opináis si yo dijera que soy policía en España? Eres una bruja. ¿Por qué? Porque eres policía y portas un uniforme, eres sapo. Te gusta agarrar los malandros. Y te gusta agarrar el AMPA. ¿Si os dijera que soy policía? Claro. Es que tienes pinta de policía. ¿Tengo pinta de policía? No me engaño. ¿Os habéis dado cuenta? No me engaño. ¿Eres policía? Ustedes estudian idioma, a mí no me engañan, papá. ¿Cómo? Gilipollas. ¿El qué? Gilipollas. ¿Gilipollas? ¿Por qué? ¿Qué gilipollas? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Pero qué? Es un insulto. ¿Qué insulto es? ¿Eh? ¿De qué va a ser insulto? ¿De qué va a ser? ¿Insulto? Es un insulto, tampoco tiene mucho significado, como tonto. ¡Es el AMPA! ¡Es el AMPA! ¡Es el AMPA! ¡Escúchala! Caracas, Venezuela. On the way to Cashville, L.A. Me dijo, cuídate, que yo te cuidaré. Y todo el que intente tentar contra mí, pues lo eliminaré. No puedo bajar la guardia mientras sigue en el combate. El mandamiento es no matar, no dejar que a ti te mate. Y para defenderse de toda esta delincuencia, la mayoría de los ciudadanos van armados. De hecho, casi todos los homicidios se producen con arma de fuego. Sigo de patrulla. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos. 10 y 4 años, varones los dos. Llevando 16 años de servicio y teniendo dos hijos, ¿no te han ofrecido si quisieras pasar a un plano más administrativo y no tan operativo en la calle con tanto riesgo? No me ha gustado, pero sí me lo han ofrecido muchísimas veces, pero no me gusta. O sea, como te digo, tengo vocación de servicio, me gusta esto, me gusta mi trabajo, el estar en contacto día a día con la calle. Mi esposo también es policía, jefe de la patrullaje motorizado. ¿Cómo compatibilizáis los dos siendo policía el tener dos hijos? Nos turnamos en los horarios. Él me ayuda muchísimo con los bebés. Aquí en Polisucre, ¿cuál es el trato de una mujer policía con el delincuente? ¿Varía mucho con el trato de un hombre? No, somos igual de rudas. Igual que un hombre. Si amerita hay que darle un golpe, se le da. Te conviertes en un hombre más. Me gusta manejar esta patrulla. Me gusta el caminar en los callejones. Insisto, tengo vocación de servicio. Entre los motorizados está tu marido, ajá, ¿no? Sí, sí. Supervisor, él es jefe de los motorizados, el cabo Vadillo, de la Policía de Barcelona. ¿Qué tal? Encantado. ¿Ese es su marido? Sí, él es mi esposo. Muy bien, encantado de conocerte. Precisamente, para Polisucre, una de sus misiones es incautar armas de fuego ilegales. Y para conseguirlo, tenemos que adentrarnos en las zonas más peligrosas de la ciudad, los cerros.
Estamos en un momento de tensión. Parece que estamos aquí como haciendo una reunión previa tranquilos, pero realmente este punto es un sitio peligroso, genera tensión, ¿no? Para nosotros. Vamos a realizar una caminata por las escaleras, tratando de ubicar a sujetos armados o que posean, tengan o estén consumiendo algún tipo de sustancia estupefaciente. Ellos más o menos ya sabrán que estamos aquí, ¿no? Sí, es difícil penetrar aquí. Aquí hay gente que a través de silbidos, de las redes sociales, les avisan. Y ya más o menos se van ubicando, pero como saben que estamos acá, pues no saben por dónde vamos a entrar. Nos podemos dar cuenta que es un método habitual porque los vecinos, como veis, ni se sorprenden de verlos con el arma en la mano, apuntando en todas las esquinas. A veces se cantan aquí lo que llaman un campanero, una persona que se espera a ver si la policía llega para ello. Da como quien dice la voz de alerta y corre. En estos casos yo uso uno de los muchachos míos, los más delgaditos, que son los que tienen más habilidad para correr. En principio, como no hay aguador, lo que llamaríamos nosotros en España, vas a aprovechar a mandar a alguien porque a lo mejor se ha despistado y ese momento bueno para pillarlos de improviso, ¿no? Ponce. Ponce. Por el sitio donde estamos, tengo la sensación de que corremos mucho riesgo. Y es que, por lo que he visto, los malandros suelen responder con disparos, ya que no les gusta nada que entremos en sus zonas. Pues es una cámara que utilizan con circuito cerrado para ver cuándo es la llegada de la policía y para estar como vigilando, ¿no? La utilizan más que todo para la vigilancia, para prevenir cuando viene la policía, cuando la policía está cerca y cuando pasan los delincuentes de las bandas contrarias. La persona dice, bueno, que supuestamente eso es para seguridad personal de su residencia, cosa que sabemos que es falsa. ¿Quién te garantiza aquí que detrás de una ventana, detrás de una cortina, detrás de una reja, no puede haber alguien con una pistola y que te dispare? Enemigos de los de allá. Si están juntos y a un minuto de distancia se encuentran enemigos que se están matando unos a otros. ¿Quién garantiza que al pasar por delante de una puerta, la cual hay una cortina, detrás de una cortina no te va a salir un tiro? Porque eso realmente ha pasado y puede pasar. Cuando la delincuencia está en la calle hay mucha cantidad de niños, mujeres, personas, entonces a veces es preferible que si te ven y corren, bueno, dejarlo que se corran. Las personas han malentendido lo que las políticas de gobierno de lo que es socialismo, ya prácticamente lo tienen es como una anarquía. Aquí lo que tú vas a ver es anarquía total. Esto es como un laberinto y una madriguera. Sube la mano. Trabajando en estas condiciones tan duras y no tienen una radio para cada uno. Que es una cosa que a mí me sorprende realmente. ¿Producen muchos delitos aquí? Sí, y mucho tiroteo también. Ha habido robos, ha habido secuestrados, incluso aquí mismo dentro del barrio. ¿Ha habido secuestrados? ¿A qué se refiere? O sea, que cuando secuestran a alguien, lo meten aquí. ¿Homicidios? Homicidios no he visto así. ¿No has visto? Pero sí he llegado a ver los muertos más de una vez en la vida. ¿Usted vive con miedo aquí? Pues con miedo no, porque ya uno viviendo aquí se acostumbra. Pero a mucha gente le gustaría salir de aquí. Patrullamos por uno de los distritos más peligrosos de Latinoamérica. Bienvenido a Caracas. Hay 2.000 agentes para 2.000 barrios. Está claro que falta policía y sobra delincuencia. ¿Tú no te llevas tu arma de trabajo a casa? No, la tengo asignada.
Hay funcionarios que sí tienen el arma asignada, pues yo no. ¿Y una particular no tienes tampoco para llevártela? No, tampoco. En este país, pues tienes un arma y muchas veces o eres el arma o eres tú. Pablo, en los barrios muchas veces eso no existe un control. O sea, sobre todo en este barrio de José Félix Rivas, pues y se pudiese decir que hay muchísimas armas y no solo automáticas, hay fusiles de guerra. Sara. Hola, Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Me puedo quitar el chaleco, ¿no? Te lo puedes quitar. Y bienvenido a mi casa, Pablo. Venga, muchas gracias. Pablo, ellos son mis hijos. ¿Cómo te llamas tú? Andrés. Un besito. Ellos son tan buenos. Saúl. Un besito. Y lo primero que veo aquí al entrar en casa es que tienen la radio. Prácticamente que es como que mi almohada, mi radio. Sí. Duermes con la radio aquí, sí. pero escuchando lo que dices, no, ¿no? Sí, claro. Mi hermano está en Madrid. ¿En Madrid? Sí. ¿De qué trabaja? De seguridad. ¿De seguridad? ¿Y antes era policía aquí o algo? Sí, ¿o? Polisucre durante muchos años. ¿También donde está? Sí, también aquí. Sí, se fue hace 10 años y aventurar y le gustó España. Ahí estaba ya como licenciado en ciencias policiales. Anteriormente saqué al técnico superior en policía preventiva. Y después hice una maestría en criminalística. Tengo la especialización y maestría en criminalística y aparte soy abogado. ¿Por qué te has pegado media vida estudiando? Sí, sí, yo creo. Le gusta. De hecho, da clases y tiene todo. Cuatro carreras, ¿no? Me acaba de decir. Sí, sí, pero Luisa no es un muchacho, tiene 40 años. ¿Sabes? ¿Cómo? 40 años, un muchacho, ¿no? Y ya la violencia no existe, de hecho tú no vas a encontrar aquí armas de fuego ni nada de eso. Otra cosa, Pablo, nosotros no comentamos nada de lo que ha pasado. Por ejemplo, Ulises, nos vimos hoy en esas caminatas, pero de allí a que nosotros nos vamos a sentar en la mesa a conversar de lo que hicimos en el día, no lo hacemos, eso quedó allá. Y este es el día a día del policía. Por ejemplo, hablo por mí, el caso de mujer, o sea, recibo mi guardia, el uniforme, el día a día, la persona ruda, la que maneja el rústico, la que, o sea, lo que tú viste hoy. Pero una vez que llego aquí, pues trato en lo posible de darle todo ese amor porque pienso que el tiempo a veces... Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, ¿cierto? Que imagino que tú, Ulises, sí que le preguntarás a ella también lo que hace en el trabajo, ¿no? Claro. Para saber cómo le va o lo que hace. Me preocupa bastante por ella. Claro. Y yo la llamo por teléfono. Mira, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Qué sector te mandaron? Porque siempre está, ¿sabes? El sentimiento, el corazón. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! ¿Dónde está ella? ¿Qué está haciendo? No lo sabías que te controlaba con la emisora. ¡No! Venga, cambiaba de canal. Y cuando tú te metías por un camino, por un callejón para abajo, y creías que estabas sola, no, ahí estaba Ulises debajo con la motorizada, por si acaso te pasaba algo. Es casualidad. Es casualidad. Se ha cambiado de canal. Sí. Qué linda, gracias. Sí. No lo sabía, pero... Hombre. Está bien. Bueno, nada. Tiene mucho valor que los dos queráis seguir siendo policías, que está bien, y teniendo dos niños tan pequeños, que la verdad es que hay que tener vocación para ello. Todos los días le pido a Dios, pues, que no me llame todavía, no quiero ser un soldado de él todavía. Sí. Por lo menos hasta que mis hijos no estén grandes. Unos 20 años, por ejemplo, dejarlos unos hombres. Es importante que la gente sepa que somos mujeres, somos madres, somos esposas, somos estudiantes, yo doy clase los sábados, ¿sabes? Toda esa parte que a veces las personas desconocen del policía. ¿Sabéis lo que me llama la atención? El contraste de la brutalidad y la violencia con la que hemos estado trabajando hoy y la paz y la tranquilidad que se refleja en esta casa. Ese es el secreto. He asistido a varios homicidios en cuestión de horas. Nos han disparado. Ahora poca broma porque acabamos de escuchar disparos. Me he encontrado cara a cara con esos delincuentes. Homicidas, secuestradores. He conocido sus rituales. Ahora valoro mucho más el trabajo de mis compañeros en Caracas. La segunda ciudad más violenta del mundo.